post-COVID deberíamos rediseñar nuestra propuesta de valor. ¿Pero qué es la propuesta de valor? ¿Cómo podemos rediseñarla? Hoy lo vemos con la experta, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 512. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos cuando emprendemos algo, alguien que tiene una idea, ¿no es cierto? Se apasiona, valida esa idea, genera su propuesta de valor, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, y pues a través de mucha inversión, capacitación, alianzas estratégicas, consolida esa idea en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos emprendedores que están en esta travesía, que no se sientan solos, que encuentren en este medio un acompañamiento y contenido realmente muy, muy valioso. Y claro, antes de entrar, ya saben, en materia y como en entrevistas como estas, que realmente vamos a hablar sobre la propuesta de valor, qué deberíamos hacer hoy por hoy, post-COVID, qué deberíamos tomar en cuenta para rediseñar, para plantear de manera más efectiva nuestra propuesta de valor, que en muchísimos casos habrá cambiado y que esto es normal. Pues no sin antes invitarles a que visiten la Academia de KatiaAmán.com, el Netflix de los emprendedores, en el cual vamos a poder revisar cursos online. Y hoy en específico, pues quiero promocionar o de comentarles que vayan al curso de cómo crear tu tienda online con WooCommerce, es decir, dentro de su propio sitio web, ustedes pueden configurar la funcionalidad que sea una tienda online, que puedan vender sus productos, tanto físicos o servicios, también pueden ser asesorías, consultorías, desde su propia página web. Entonces, pues vamos a ver desde la instalación, configuración y pues cómo ir subiendo y configurando los productos para que, y o servicios, como decía, para que ustedes puedan vender desde su propia página web. Pues realmente hoy por hoy es muy importante que podamos tener estas funcionalidades en nuestra propia página web. En todo caso, pues ahora sí vamos a entrar con la entrevista del día de hoy. Yo tengo el placer y la compañía de estar con Lucía Romero. Hola, Lucía, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en el podcast. Hola, Katia, buenos días, un gusto. Qué gusto el mío también, el gusto de toda la audiencia que vamos a poder entender ahora de mano de la experta cómo deberíamos diseñar, rediseñar nuestra propuesta de valor. Pues claro, cada vez que nosotros lanzamos algo, tenemos un negocio un nuevo producto, pues debe venir acompañado de una propuesta de valor, ¿no? Y seguramente, pues a veces, y seguramente post-COVID, como lo decía antes, puede cambiar. Pero antes de entrar en materia, más bien me gustaría que te presentes. ¿Quién es Lucía Romero y a qué te dedicas? Bueno, muchas gracias, Katia. Les cuento que yo soy ingeniera comercial, soy también tecnóloga en sistemas. Me especialicé en el área de negocios, en la consultoría. Mi trayectoria ha sido de alrededor de 20 años en consultoría en las grandes firmas. Empecé en Deloitte & Touche, luego pasé a Ernst & Young, Grant Thornton, trabajé en un canal de IBM y todo este bagaje me ha permitido desarrollar, conocer metodologías y de manera más importante orientarlas y dirigirlas a los negocios en Ecuador. No necesariamente las metodologías se las aplica al pie de la letra. Y lo importante de esto es que tú tomes esos valiosos conceptos y los adaptes a tu negocio, los adaptes a la empresa en la cual estás haciendo una consultoría y que finalmente el cliente o tú como emprendedor desarrolles productos o servicios que lleguen a los mercados a los cuales estás orientando. Hoy por hoy me estoy especializando en gestión de la innovación. Me certifiqué hace poco como Orange Bell en gestión de la innovación, la ISO 56000, y es un hito que me ha permitido identificar lo que tú acabas de mencionar, cómo poder generar el valor o cambiar nuestra propuesta de valor en situaciones como hoy nos ha obligado al mundo entero el tema del COVID. Por supuesto, ¿no? Y bueno, de por sí el mundo es cambiante, siempre está la gente cambiando su forma de actuar, producto incluso de la tecnología, pero claro, post-COVID esto se ha visto volcado en un crecimiento aceleradísimo de estos comportamientos digitales, que por eso ha hecho que muchos negocios muten, ¿no es cierto?, de pronto de ser netamente físicos a buscar estrategias digitales
de diferentes formas, ¿no? Entonces, claro, esto también va de la mano a cómo, cuál era mi propuesta de valor antes, cuál es mi propuesta actual. ¿Qué deberíamos tomar en cuenta? Bueno, primero arranquemos. Según tu criterio o según tus palabras, ¿qué es una propuesta de valor? A ver, el concepto de valor, de hecho, en el mundo ha estado muy difundido. Sin embargo, creo yo que hoy por hoy, dadas las circunstancias incluso, la propuesta de valor que nosotros debemos entregar en el cliente es que el cliente, cuando recibe el producto o el servicio, diga, wow, esto es lo que yo quería. Wow. Es más, ni siquiera sabía que yo quería eso, pero wow, me encantó. Entonces, ese es el criterio de valor sobre el cual hoy tenemos que trabajar. Lograr de tu mercado, de tu cliente, que te diga wow cuando tú entregas un producto o un servicio. Eso vendría a mí a contestar tu pregunta y decir, ese es el valor que hoy debemos trabajar, el wow. ¡Qué maravilla! ¿No? Bueno, no estamos encajados en conceptos, sino más bien en experiencias, ¿no? De que el cliente al final, cuando reciba tu servicio o producto, pues diga, wow, me encantó, no me lo esperaba, esto fue sensacional, superó mis expectativas, ahí estaríamos cumpliendo esta propuesta de valor. Ahora, a veces resulta un poco difícil, a veces por el estrés, por la crisis económica. Yo creería que acompañado a esta propuesta de valor debería venir mucha creatividad de parte de la persona que está o de la empresa que está lanzando esta propuesta, valga la redundancia, este producto, este servicio, ¿no es cierto? ¿Qué deberíamos tomar en cuenta, ya que ha sido muy práctico el concepto tuyo y muy valedero? ¿Qué deberíamos tomar en cuenta para mutar, para migrar? ¿Deberemos, obviamente, estar en contacto con el cliente? ¿Cómo podríamos recibir ese feedback y eso convertirlo en algo que realmente sea de beneficio para todo el nicho al cual yo me enfoco? Mira, Katy, de hecho hay que enfocarse en tres elementos, que es lo que yo sugiero. El primero de ellos es entender las necesidades del cliente. ¿Pero qué significa entender las necesidades del cliente? No orientarnos a lo que todo el mundo está haciendo hoy, sino identificar aquellos nichos de mercado no atendidos. Y en los no atendidos, lograr este efecto wow que te mencionaba, haciendo probablemente lo que yo venía, ¿sí?, mi producto, dándole una ligera transformación para poder llegar a ese mercado no atendido. Primero. Segundo, lo que debemos hacer es realmente desarrollar un ecosistema con el cual nosotros podemos llegar a nuestros clientes. ¿A qué me refiero con esto? Si es que estamos hablando de pymes y hoy yo soy quien produce las famosas mascarillas, o yo produzco los trajes de protección, o produzco pan, pastas, etcétera, y no tengo mi capacidad de distribución, lo primero que yo tengo que hacer es ubicar quién puede colaborar conmigo para yo poder distribuir en ese mercado no atendido. Esto puede ser a través de páginas web que me ayudan a comercializar el producto, a través de empresas que hacen transporte, delivery, a través de focos de atención en donde yo pueda participar en una feria, etc. Entonces, yo a través de este círculo, el ecosistema que se llama, yo puedo entregar mis productos fortaleciéndome con mis debilidades a través de terceros. Y finalmente, el tercer aspecto es que lo que tú tienes que lograr es que tu producto sea asequible a la mayor cantidad de la población. ¿A qué me refiero con esto? Y ustedes han visto, las grandes empresas hoy por hoy les está costando muchísimo ser resiliente, adaptarse a estos cambios tan rápidos que nos está exigiendo el mercado. Pero el pequeño emprendedor, el pequeño empresario que no tiene esas estructuras gigantescas detrás de tu organización, puede cambiar muy rápidamente. Puede buscar ese efecto wow que te menciono, aliándose con terceros que también están en necesidades de prestar sus servicios y obviamente enfocándote a un mercado que no ha sido atendido. A través de esos tres elementos, considero yo, vas a poder llegar, generar una oferta de valor diferente y obviamente generar una cadena de economía agregada. Es decir, tienes tú tu trabajo, pero tú estás vinculando al que te provee la página web, al que te provee los canales de comercialización, al que te provee la distribución y mira la cantidad, la cadena que tú levantaste para poder entregar un producto o un servicio.
Qué maravilla, ¿no? Y esto ayuda muchísimo justamente por el tema post-COVID a generar estas economías colaborativas que bien lo mencionas, donde no solo se beneficia un emprendedor, sino hay todo un ecosistema, personas que integran todo ese puzzle para llegar al cliente con esa propuesta, con ese valor. Ahora, yo tengo una pregunta muy interesante. ¿Qué pasaría cuando yo ya me adapto, soy pequeño, adapto consigo estos aliados estratégicos en tema tecnológico, puede ser para páginas web o el tema de pasarelas de pago, en fin, qué sé yo, la logística y todos aquellos elementos que realmente necesitamos para dar este servicio? ¿Cómo podríamos, si tú has mencionado que debería ser asequible, ¿no es cierto?, a toda la población? Pero ¿qué pasa cuando de pronto el precio que nosotros queremos poner para cubrir todos los costos, de pronto supera poder adquisitivo de aquel nicho al cual yo me enfoco? ¿Puede darse el caso? ¿Cómo solucionarse? A ver, lo primero que hay que establecer es, como yo te decía a un inicio, cuál es la necesidad que tú deseas atender. Eso es fundamental. Porque a partir de la necesidad que tú estableces y entiendes claramente hacia dónde te vas a enfocar, te permite a ti, por un lado, adaptar las materias primas que vas a utilizar para tu producto. Eso no significa que reduces la calidad, eso significa que cambias materias primas para hacer tu producto, lo que obviamente te va a llevar a abaratar costos. Segundo, el proceso de producción tiene que ser extremadamente eficiente y ágil, que es totalmente diferente a solamente ser ágil o solamente ser eficiente. Hay que conjugar los dos elementos. Es decir, tienes que optimizar las actividades que tú haces en el día a día y optimizar los equipos o la maquinaria que tú estás utilizando. Y tercero, obviamente, tienes que tú, al proporcionar esa red que yo te mencionaba, tanto del delivery, los medios de comercialización, los medios de pagos, etcétera, tienen que comprender que al masificar esa distribución, al masificar ese producto, no te pueden cobrar lo que te cobra el que te entrega uno o dos ítems, ¿sí? Entonces, lo que tú garantizas es que por volumen reduces el costo que viene asociado a todo el proceso para que al cliente final le sea más asequible su producto. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si es que nos ubicamos en la ciudad de Quito y nosotros vamos a distribuir pan a la zona de Calderón, pero tú vives en la Magdalena. Imagínate el costo de transferencia de tu producto hacia el cliente en Calderón. Es absurdo. Entonces, ¿qué es lo que podrías hacer? Tú podrías asociarte con alguien en la zona de Calderón para que te haga un acopio al que tú le entregas probablemente dos o tres veces por semana tu producto y desde su punto de acopio es que hacen la distribución al cliente final. Entonces, mientras tú hiciste tres entregas, esta persona hace 20 entregas diarias. Entonces, imagínate cómo le redujeron al cliente final el costo del transporte. ¿Okay? Entonces, esas son las estrategias que tú tienes que desarrollar vinculando a terceros para poder reducir el costo y que obviamente este costo llegue al cliente final. Ahora, hay que entender bien la necesidad del cliente final. Si hablamos de los panes, por ejemplo, tú dices, pero hay 50 panaderías o tiendas que entregan pan. Sí, es correcto. Pero ¿qué tal que si tú preparas un pan con un sabor específico, algo que le recuerda o le remembranza en la persona algo que hacía con sus abuelos o con sus papás, lo hacían en casa y tú lo estás entregando? Eso no te vende la panadería de la esquina, eso no te vende la tienda, pero tú le estás dando un valor que está atado a las emociones, a gatillar esos recuerdos en la persona, por la que si el pan de la tienda te cuesta 20 centavos, 10 centavos, y por este vas a pagar 30 centavos, te aseguro que el cliente te compra. ¿Sí? Porque justamente tú estás apelando a una necesidad no atendida. Por supuesto, ¿no? Y de hecho, dentro, esto va como la, que se me va el nombre del el tema de la escalera de, se me va, el tema de las, de los, lo básico, lo funcional, lo emocional, pues depende también en qué enfoque está la pirámide de Maslow.
Perfecto, sí, la pirámide de Maslow, exactamente esa era. Entonces, conforme nosotros vayamos atendiendo aquellas funcionalidades de pronto de más valor, no tan funcionales, pues podremos también apalancarnos en que no nos enfocamos en precio netamente, sino porque justamente estamos cumpliendo, supliendo esas necesidades más elevadas, digamos, de alguna manera por el cliente. Ahora, vamos al tema de mercadeo. ¿Cómo yo puedo dar a conocer esa propuesta de valor? Porque, claro, hay mucha gente que de pronto está arrancando, tiene esa buena idea. ¿Cómo la da a conocer? ¿Cuáles serían los mecanismos claves para dar a conocer esa propuesta de valor? Mira, hoy por hoy yo creo que en general el mundo ha cambiado y en el caso particular de nuestros países nos ha tocado adaptarnos a nuevas realidades. Y hoy por hoy el mecanismo para poder llegar a los mercados se llaman redes sociales. Definitivamente, ese es el mecanismo a través del cual tú puedes mercadear tus productos o tus servicios. Y existen redes sociales para todo. Por ejemplo, si es que estamos hablando de procesos de consultoría, de servicios de recursos humanos, servicios financieros, probablemente seguros, nos vamos a apalancar en un LinkedIn, ¿ok? Pero si estoy hablando de productos, como te mencionaba, las mascarillas, panadería, pastelería, etcétera, yo me puedo enfocar en Marketplace y en Facebook, me puedo apalancar en un Twitter, me puedo apalancar en un Instagram. Entonces, hoy, si tú te pones a pensar, es increíble mirar que hoy existen comunidades en donde el WhatsApp es su medio de comercialización y de promoción de productos. O sea, hoy por hoy, un ama de casa, ojo, sin pretender peyorizar, pero hoy por hoy un ama de casa ubica algo que necesita para su hogar a través del WhatsApp del grupo o del barrio, o a través del Marketplace en el Facebook, porque ese es hoy tu mecanismo a través del cual tú consultas en dónde puedo comprar tal o cual cosa. Fíjate, solamente como un ejemplo muy chiquitito. Cuando empezó la pandemia, ninguno de los grandes tiendas comerciales de abasto tenía entrega a domicilio, mucho menos compra en línea, ¿sí o no? ¿Cuál fue el primero que salió en este modelo? El más chiquito de los centros comerciales o de los centros de abasto, que hoy por hoy existen en Quito porque tiene el menor número de sucursales. ¿Cuál fue ese? Almacenes Coral, sin pretender hacer propaganda, por favor. Pero, ¿qué pasó? Almacenes Coral te puso en la página web la compra de productos en línea y la entrega a través de casa. Él es el más pequeño y mira que él atendió una necesidad a la que toda la población nos vimos obligados, ¿ya? Y no sé si tú te has fijado, pero cuando tienes oportunidad de recorrer la ciudad, a mí me ha llamado mucho la atención una serie de locales comerciales cerrados. Cerrados. Pero ¿qué es lo que tienen en el anuncio ahí? Pedidos a domicilio al teléfono tal. ¿Viste? Uh-huh. Tuvieron que cambiar la estrategia. Y hoy por hoy, en las redes sociales, tú ves que el local sí mantiene la atención a domicilio y lo haces pedido a través de un Twitter, a través de un Instagram, a través de las famosas redes que ahora hay, un Glovo, un Uber, o sea, yo estoy segura que los señores de Uber, cuando diseñaron Uber en el año 2014, que fue un top 10 en los Estados Unidos el servicio de Uber, obviamente hoy su servicio, su línea de distribución es mucho más alta, les genera mucho más renta que el uso del Uber como taxi. ¿Sí? Por supuesto. Esos mecanismos a los que tenemos que atacar ahora. Por supuesto. De hecho, hemos hablado de los canales digitales por todos los medios que facilitan justamente, y esto gracias a la tecnología, al internet, que podemos estar en contacto, pues seguir en contacto a pesar de la separación física, ¿no? O el aislamiento que hemos venido experimentando estos tiempos. Yo también me refería a aquel concepto de cómo lo digo, cómo lo expreso. Okay. Muchas veces, a veces las personas, las empresas, incluso grandes empresas, cuando uno entra a una página web, recibe un mensaje ambiguo, te ayudo a mejorar tu proyecto, pero realmente yo no sé si lo que me está vendiendo es un producto, me está vendiendo una asesoría, me está vendiendo, no lo entiendo. ¿Qué deberíamos tomar en cuenta para que, obviamente, esa propuesta de valor, que no debería pasar de unas dos frases, ¿no es cierto?, sea muy consistente, pero que de alguna manera entienda al cliente de primer vistazo qué es lo que yo le estoy proponiendo? ¿Qué deberíamos tomar en cuenta? Lo que yo te decía, y me mantengo en el concepto. Primero, entender qué necesidad quieres tú atacar.
Si tú identificas con claridad cuál es la necesidad que vas a atacar, definitivamente tu propuesta comercial va a ser atender esa necesidad. No debemos divagar. Yo sí sugiero que debe haber más enfoque que dispersión. A lo que hablábamos, te apoyo en tu proyecto. Ok, pero ¿qué quieres hacer con ese apoyo en el proyecto? ¿Tú quieres dirigir proyectos? ¿Tú quieres capacitar a los directores de proyectos? ¿Tú quieres desarrollar el proyecto? ¿Qué es lo que tú quieres atender? Entonces, si la finalidad es yo capacito a tu gente para que haga dirección de proyectos exitosos, ofrece eso. No te des la vuelta, ofrece eso. Claro. ¿Por qué? Porque obviamente, si tú mencionas, yo te puedo ayudar con tu proyecto. Ya, ok, pero ¿qué me vas a ayudar con mi proyecto? Claro, o sea, qué lindo, pero dime qué me vas a hacer. Pero claro, si yo promuevo y digo, yo soy experta en capacitación y formación de líderes de proyectos, te puedo ayudar con un entrenamiento ágil, dinámico y un seguimiento de un proyecto para que tú recibas resultados exitosos, listo, ya entregaste tu servicio y tú te dedicas a hacer eso, eres experto. Y me vas a decir, pero yo puedo hacer más, listo, ¿cuál es la siguiente necesidad que vas a atender? Pero enfócate, no seas, todos nacimos para algo, sí, o más bien dicho, no todos somos buenos para todo, pero sí somos expertos para algo. Hoy hay que tomar ese algo en el que somos expertos. ¿Qué es lo que te hace la diferencia? Perfecto, qué maravilla, mi querida Lucía, muy clara, muy transparente todos tus comentarios, tus conocimientos. De hecho, te agradecemos muchísimo. Y ya estamos casi por terminar, más bien te quería solicitar palabras finales para la audiencia, aquellas personas que están de pronto justamente desorientadas, dispersas, que tienen mucho conocimiento, que a veces no saben por dónde arrancar, por dónde hacer. ¿Qué les dirías? Y pues al final también, ¿dónde te podemos encontrar? Muchas gracias, Katia. ¿Qué es lo que yo les sugeriría a todos? Primero, algo que siempre me han dicho, respira, mantén la respiración unos 4 segundos y suelta el aire. Eso te ayuda a relajarte y poder enfocar tus ideas. Y hoy es el momento de realmente enfocar tus ideas, concentrarte en qué es lo que quieres hacer, cómo lo vas a hacer diferente y lanzarte al mercado, no tener miedo. Alguien va a necesitar tu servicio y eso te va a dar tranquilidad. Eso es lo que yo sugeriría. Ahora, ¿en dónde encontrarme a mí? A mí me encuentran en LinkedIn como Lucía Romero. Estoy abierta para cualquier requerimiento que ustedes tengan. Y próximamente seguiremos promocionando porque yo también tengo un grupo de profesionales detrás mío con los que nosotros hacemos o procuramos hacer esta diferencia cuando asesoramos a algún cliente. Entonces, ya les estaré comunicando en LinkedIn en donde nos pueden encontrar. Genial, mi querida Lucía, y con eso nos quedamos. Siempre es bueno aterrizar en nosotros mismos, como bien decía la respiración, el tema de equilibrarte para ver qué es lo que necesariamente eres experto en algo y eso proyectarlo justamente con aquella necesidad de aquel nicho de mercado no atendido y que está esperando que tú le ayudes y a través de tener una buena propuesta de valor. Incluso podríamos ver y hemos visto que no necesariamente podríamos ir a competir por precios, sino dar ese valor diferencial cumpliendo aquella expectativa no satisfecha. Mi querida Lucía, nuevamente mil gracias por tu tiempo y también mil gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Ya saben, por suscribirse a los cursos, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otra entrevista en Emprendedores en el Mundo Digital. No se lo pueden perder. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Gracias. Hasta luego.